Bueno, voy a apelar a mi poco conocimiento de mecánica. Vamos a ver si sale tutorial de qué le encontramos a la moto. La moto no arranca, ¿sí? Esta mañana hizo un cabeceo, iba andando a una cuadra de mi casa. Iba andando, hizo como un cabeceo, como que le falta nafta y se apagó. Arrancó en un momento y después no arrancó más. Lo que yo estoy viendo, primero y principal, es el filtro de combustible que está ahí. A ver si lo podemos enfocar bien. Miren, ¿no lo ven muy clarito? Miren. Ven ahí, si yo pongo pasa el contraste, lo pone negro. No le veo color combustible a la nafta. ¿Sí? A ver. Ahora, vamos a lo que voy a hacer es vaciar el tanque y voy a ver qué es lo que sale. Bueno, antes de desarmar todo, sigamos una lógica. Yo esto quiero que alguna vez, si a alguien le sirve, a ver, cuando uno se le para la moto en el camino, ¿sí? Y uno da arranque, este es arranque eléctrico, no tiene patada. Pero supongamos que ustedes tienen patada y la moto no arranca, ¿sí? Si ustedes le siguen dando, supongamos que sea un problema, que no sea un problema de combustible, cada vez que ustedes den arranque, el motor va a estar aspirando combustible y eso se puede llegar a ahogar el motor. Entonces, previo a que ustedes le estén dando arranque, 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 hagan este chequeo. Lo que sí tienen que llevar, principalmente para descartar, es un cablecito. ¿Por qué? Siguiendo una lógica, el motor básico de una moto china, yo tengo una moto china 200 cilindradas, que bueno, un motor sencillo, salvo que sea inyector, estoy hablando a carburación, inyector ya es otro tema, pero esto es a carburación. Lo que uno tiene que pensar, hay dos cosas, o tenemos la parte eléctrica o tenemos la parte combustible. Son dos cosas que hay que revisar. Hay dos cosas que hay que revisar. Y para descartar la parte eléctrica, lo que hay que tener siempre a mano es un pedacito de cable. Que ahora se lo voy a mostrar porque le digo para chequear la parte eléctrica con un pedacito de cable. Esta es mi mochila que yo siempre en otros videos le conté que llevo acá en el canasto. Por eso tengo ese canasto. Porque tengo una mochila cargada de herramientas. Y esta mochila fue descartada por mis hijas, por eso tiene flores. Fue descartada por una de mis hijas, entonces la uso para guardar todo tipo de herramientas. Miren, destornilladores, más destornilladores. ¿Qué más hay? Hay un tester acá, no, está allá en el canasto, perdón. Pero bueno, un trapo para limpiarse las manos por si tengo que ensuciar, una espátula. ¿Qué más hay? Hay de todo, bueno, una pinza, de todo, hay de todo. Y dentro de esta mochila, ¿qué es lo que llevo? Un cable. Que ahora le voy a pasar a mostrar cómo probamos la parte eléctrica de si le está llegando chispa o electricidad al motor. Bueno, con este cable lo que hacemos es quitar el capuchón de la bujía y tendremos que pelar y hacer una bolita, como así se ve, más o menos. A ver, ay, que no hace foco. A ver si hace foco. Ahí no, no hace foco. O a ver ahí. Yo le hice tipo una bolita a la punta. ¿Para qué? Para insertarlo en el orificio donde engancha, hoy no se ve, ¿no? Donde engancha acá adentro la bujía. Esta bolita, espera que se me va de foco. Esta bolita tiene que encajar ahí, justo donde encaja la bujía. Bueno, ya pusimos acá, introducimos el cable en el capuchón. Ahora lo que tenemos que hacer es, así como está pelado el cable, apenitas dar arranque y no apoyar el cable, sino dejarlo ahí un poquito lejos y lo vamos acercando a medida que damos arranque. A ver. Y se ve la chispa. No sé si lo llega a tomar la cámara. No sé si lo llego a tomar la cámara. Pero electricidad está llegando, ¿sí? El salto de chispa está llegando al capuchón de la bujía y por ende a la bujía. Lo que tenemos que ver ahora, si la bujía, en el electrodo de la bujía está haciendo chispa porque se puede romper la bujía también. Entonces hay que
Obviamente hay que viajar o siempre tenemos que tener a manos un sacabujía. Bueno, este es el sacabujía que yo siempre llevo conmigo. Es un destornillador plano, ¿eh? Y vamos a proceder a quitar la bujía. Lo que hacemos es quitar el sacabu la bujía. Miren, lo que yo le estuve dando arranque. Espera que voy a correr la cámara para acá. Lo que yo le estuve dando arranque, a ver si logro hacer que haga foco. Ahí. Igual mi moto, yo le dije como en otro video, consume aceite. Tiene casi 17 años. Pero está mojada, ¿eh? Está mojada la bujía. Está mojada y eso es indicio de que está ahogada la moto por los arranques que le di. A ver. Igual está sucia, la voy a limpiar. Bueno, hay muchos detalles. Yo no soy mecánico. Yo esto lo estoy haciendo como una ayuda a alguien. El electrodo acá tiene que estar limpio. A ver, ¿hace foco o está fuera de foco? Bueno, el electrodo esto tiene que estar limpio. Si estás en la ruta, no sé, hacerlo suavecito contra el asfalto para que largue el carbón que se le haya formado. Yo le acerqué un poquito el electrodo ahí, se lo acerqué, lo aplasté un poquito, lo sequé. Veo que está ya para pide cambio la bujía, ¿no? Pide cambio. Esta es una NGK, la bujía. Dentro de todo es una marca buena. Y lo que hay que hacer es ahora ponerla en el capuchón y probar si tiene chispa acá. Ah, bueno, ahora quitemos el cable, lo descartamos, enchufamos la bujía y ahora sí la tenemos que apoyar. En el metal del motor tenemos que apoyar la bujía y mirar acá en el electrodo, en la punta, si hace chispa. Ahí le voy a dar arranque, a ver si se ve. Sí, tiene chispa. No sé si se logró ver el video, pero es muy, muy chiquitita la chispa, pero tiene chispa la bujía. La bujía, entonces, descartemos que la bujía no es. Una vez que llegamos a esta conclusión de que hay chispa acá y hay chispa en la punta del electrodo, lo que hay que hacer es ya ir, el tema eléctrico lo descartamos, le está llegando chispa acá, salvo que sea algún problema mecánico adentro, pero ya si es un problema mecánico de algo, un fierro adentro, se va a escuchar un ruido a metal, algo se va a escuchar que no funciona, a no ser que una válvula no esté abriendo. Pero previo a eso, algún ruido a metal se va a escuchar. No, no, bajo mi punto de vista, tiene que haber una rotura andando algo. Entonces se va a sentir el golpe que se rompe un metal, entonces no deja de funcionar, de abrir una válvula o que el pistón no comprime o lo que sea. Una aclaración: si ustedes andan con un sacabujía ya en la mochila, se puede ahorrar el tema del proceso del cable. Sacan la bujía y hacen el mismo proceso que le mostré recién. Otro detalle a tener en cuenta es cuando ajusten, si tienen un sacabujía, cuando ajusten la bujía, cuando se pone rígida ya que no quiere más, ajusten un poquito nada más. Porque si lo hacen fuerza pueden barrer la rosca del bloque de acá del motor. Entonces, con que ajuste un poquito, se pone rígido. Un toquecito más y listo. Así también le va a ser sencillo quitarla. Bueno, ya descartamos que la parte eléctrica llega chispa a la bujía, el electrodo de la bujía hace la chispa. Estaba sucio, con mucho carbón. Ahora le voy a probar al arranque a ver qué pasa. Por ahí era eso también. Bueno, listo. Ya le puse, voy a dar una prueba por si era el electrodo con carbonilla o carbón. Para descartar que sea la nafta, el combustible, porque el siguiente paso, si esto no enciende, el siguiente paso ya es revisar combustible y el carburador. Bueno, le voy a dar arranque, a ver qué pasa. A ver, está el obturador del medio y no, no arranca. Bueno, acá se ve. A ver, el filtro ahí se ve que está muy clarita la nafta. La nafta es color celeste. Yo la estoy viendo muy, muy, muy clarita. En principio, voy a vaciar el tanque y después voy a desarmar el carburador. Acá le acabo de sacar en un frasquito de vidrio una muestra del tanque. Yo lo veo
La veo muy clarita porque generalmente la nafta super acá es muy celeste, un color celeste. Tiene tipo Gatorade, como el Gatorade, no sé de qué gusto es el color celeste o azulado. Y este tiene, o sea, no tiene color, pero no le veo resto de agua porque tengo entendido que si uno lo deja reposar, el agua se aparta, es como el agua y el aceite, una cosa así, la nafta y el agua. Es como que la nafta queda en un nivel y el agua en otro nivel. No se juntan, no se mezclan, no se licúa, como que se dice el líquido, ¿no? En sí, la nafta en sí. Así que estoy viendo que por ahí sea el carburador. Bueno, como verán, ya le saqué los dos tornillos que sujetan el carburador, este tornillo y el de al lado. Y lo que hay que hacer una vez que tenga el carburador sin los tornillos, hay que aflojar la abrazadera, obviamente de acá de la manguera del filtro, correr la abrazadera. Y lo siguiente es desenroscar esta pieza de acá, que sale sola y sale con la aguja. Esperen que no la puedo sacar. Ahora no quiere salir. Ahí está. La aguja queda ahí. Y ya sacamos el carburador, que ahora lo voy a desarmar y lo voy a revisar. Previo al desmontaje, esto que está acá, esta parte de acá abajo, se le llama cuba o cubeta, que acá está llena de combustible. Hay que aflojar este tornillo y la nafta se va a vaciar por este pico. Previo a sacar todos los tornillos, ¿sí? Ahora lo voy a vaciar. Que digo, hay que poner el destornillador ahí, aflojar y va a salir. Es como un grifo esto. Ustedes lo desenroscan y va a empezar a salir la nafta por acá. Y obviamente tiene que tener un recipiente para que caiga la nafta. Bueno, acá yo ya lo desarmé. Acá tienen los dos chicler, o no sé cómo le llaman en otros países, pero uno de alta y uno de baja. Creo que este de alta y este de baja, o al revés. No importa, ustedes lo tienen que quitar, destornillar, no se preocupen que no pasa nada, son estos dos. Y tienen una serie de agujeritos que hay que ver que no estén tapados. Ahí se los muestro. Ay, que quiero aprovechar el sol. Pues si yo me hago sombra yo solo. Y no veo si, como tengo sol, no veo si estoy grabando bien. ¿Ve que tiene acá, en esta punta tiene agujeritos? Bueno, todo eso tiene que estar limpio. Tanto así, el agujerito así, al pasar en una aguja. Como los agujeritos que se ven, a ver si hace foco. No, bueno, a ver ahí. Si lo aumento, ahí se ven los agujeritos, ¿ven? Esos agujeritos tienen que estar limpios. Tanto así como ahí, ese agujerito. Todo tiene que estar limpio. Lo mismo con este, miren. A ver. Ahí, eso, miren. ¿Ven que tienen agujeritos? Todo eso tiene que estar limpio, todos los agujeritos tienen que estar limpios y así también, el agujerito ese también. Bueno, yo tengo acá una aguja y es pasarla por los agujeritos y ver qué pasa de lado a lado y lo vamos limpiando porque se le junta suciedad ahí, ahí y ahí. Después lo ponemos directamente. Uno va en cada lugar, es imposible perderse. Bueno, todos los perros ladran, todos. Pues. Y ajustamos. Acá. Ajustamos acá este. Es solamente ajustar, ¿eh? Esto no hay que calibrar nada. Solamente se pone, se ajusta y se atornilla ahí un toquecito, listo. Solo queda, hay que ponerlo nada más, hay que ajuste y listo. Ahora armamos todo. Ah, una cosa que no le expliqué: esto es lo que se ve cuando sacan la cuba. Así está armado, ¿eh? Así está armado. ¿Sí? Cuando ustedes sacan los tres tornillos, sacan esto y se ve esto adentro. Tiene que estar todos los orificios que ustedes vean, tiene que estar limpio, así que pasarle una agujita. Y revisar que nos tenga acá en el fondo, que nos tenga suciedad, barro, tierra, barro,
Barro ya sería mucho, pero se ve un poquito de tierra, suciedad se ve. Este no, está limpio, la verdad que está limpio. Yo lo he sacado varias veces con mucha tierra. Bueno, gente, ya está armado todo. Pusimos los dos tornillos, pusimos la manguera de lo que es el filtro de aire, ajustamos todo, ya le di pase de nafta y solo resta probar, a ver si arranca o no arranca. Bueno, amigos, estuve renegando, ya pasaron como una hora. Estuve renegando, no quería arrancar, la empujé porque me quedé sin batería. Yo, tema de combustible, usando la lógica, primero me sospechó que era muy clarito. Después dije, ¿cómo? Es raro porque la moto estuvo, yo de la última carga, anduvo como 4 o 5 días, anduve con esa nafta. Y me parecía raro que de un día para el otro me haga esta falla. Pero bueno, no estaba de más descartar que sea el combustible. No era el combustible. Limpié el carburador por las dudas, por prevención, no era. Ustedes vieron que tiraba chispa la bujía. En un momento tiraba chispa la bujía. Lo probé con el cable, como ustedes vieron, y tiraba chispa. Por ahí no era la chispa que correspondía. Pero ¿qué pasaba? Parece que entraba en corto la bujía y ahora la descubrí cuál era. Ahora arranca, miren, ahí se la hago arrancar. Ahí quedó regulando. Bueno, está lleno de hojas porque estamos en otoño. Y era esto. Ahora le muestro cómo la tuve que sacar herramientas que tengo acá en casa. Tuve que sacar las armas pesadas para averiguar. Y ahora le enseño cómo me di cuenta que era la bujía. Tengo el resto todavía de combustible que le saqué. ¿Ve que está clarito? No tiene color celeste. Pero bueno. Había que descartarlo paso a paso, posibilidad por posibilidad. Y bueno, tuve que sacar mi herramienta de electricidad. Lo puse en continuidad. A ver, ahí. Lo puse en continuidad. Y esto hace un sonido. No sé si se va a escuchar. Cuando uno lo junta. Cuando uno junta es esto. ¿Se escucha? Pip, hace pip. Entonces, de este extremo acá al otro extremo vendría a ser, ¿cómo se llama? La punta, ay, no me sale. Lo que está acá adentro, no esta patita, la patita esta no, sino lo que está bien en el centro. Bueno, no me sale el nombre. Si uno lo apoya así, tiene que sonar. ¿Sí? Si uno lo apoya, tiene que sonar. Así como esto. Pero bueno, se ve que no suena. No se escucha nada, ¿eh? Electrodo, ahí me salió. Me parece que se llama electrodo. Acá. En el electrodo no sale nada. ¿Se escucha? Entonces ahí me di cuenta que era la bujía. Y bueno, fui a comprar de esta. O sea, no sé si será buena. Fui corriendo, vas corriendo, no, saqué la bicicleta y fui a comprar una. Y bueno, y era probar de vuelta. Y ahora le corro, a ver, ahí vamos a arrancarla otra vez. Vamos a arrancarla otra vez. Bueno, en el medio de todo este quilombo de ruido, de puertas que se abren, de colectivos que pasan acá por la vereda, ahí se le escucha andando a la moto. Perfecto.
Espero que se le sirva alguno, no sé. Es descartar la parte eléctrica y la parte de combustible. Acá me engañó la bujía porque al principio hacía chispa la bujía. Luego parece que en el motor no hacía chispa. Y ya cuando saqué el tester y la probé, me di cuenta que era la bujía. Uy, casi tiro la cámara. Así que bueno, fui, compré una, cambié y arrancó al toque. Así que amigos, espero que les sirva. Suscríbanse y bueno, nos veremos en un nuevo video.